Ya, chicos, como siempre, les doy la bienvenida. Buenas noches. Esta clase va a ser grabada. Saben que deben silenciar su micrófono y también el que desee puede apagar su cámara. Ya. Vamos a comenzar en la clase entonces número 5. ¿Ya? Y vamos a ver, fíjense bien. Se abre el telón, miren cómo se abre el telón. Esta es la segunda unidad que vamos a tener nosotros sobre la creación de mundos mediante el lenguaje. ¿Ya? Aquí vamos a aprender un poquito más de la creación del lenguaje que está en el mundo. ¿Ya? Fíjense bien ahora. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a ver el objetivo de ahora. Leer comprensivamente diversos textos literarios y no literarios, considerando aspectos formales y de contenido. Fíjense bien. Se borró, lo hice, se tira. Ahora vamos a la parte de la semana pasada, que quedó algo por ahí. Pero vamos a repasar un poquito la parte del narrador y personajes de un cuento. Fíjense bien, ¿qué es lo que es un narrador? El narrador es un personaje creado por el autor y es encargado de contar la historia. Hay distintos tipos de narrador, ¿ya? Dependiendo de la información que disponga la voz del narrador, se puede alternar con los diálogos de los personajes. Tipos de narradores que hay. Hay un narrador omnisciente. ¿Qué es lo que es omnisciente? Su conocimiento es total, lo sabe todo. Incluso, sabe lo que piensan y sienten los personajes. Y él narra en tercera persona. Narrador-personaje. Participa de la historia. Es un personaje o protagonista. Narra en primera persona. Este personaje se mete en la historia. Y él puede hacer cualquier personaje que quiera. Porque está metido. Es un protagonista más del cuento, o de la novela, o de una película, o de una historia. Narrador testigo. Solo cuenta lo que ve. Narra en tercera persona. Este personaje, a él le interesa lo que ve. No, en total, no le interesa mucho. Nada más. Entonces, fíjate bien. Elementos básicos de una narración. Para ver los elementos básicos de una narración, tenemos, fíjense bien, el marco está conformado por el espacio y el tiempo, ¿ya? Fíjense bien, el espacio es el lugar donde se desarrollan las acciones, las escenas que hay en una historia. El tiempo es el cual se desarrolla la acción, la trama, la escena, en el momento que ocurre. Y esto va a ser en una hora, puede ser en una hora, o puede ser una eternidad. ¿Cuándo termina? Hay historias que nunca terminan. Siempre siguen. Entonces, eso es el marco. Es conformado por el espacio y el tiempo. Vamos al segundo. Fíjense bien. El narrador es quien organiza la narración y puede ser omnisciente, como les dije, protagonista o testigo. El narrador es la parte fundamental, es quien organiza la narración. Esto va directamente para dónde vamos o qué vamos a hacer y con quién nos vamos a encontrar. Y por eso tenemos estos tres tipos de narrador: omnisciente, protagonista y testigo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Ahora, vamos al otro. La acción es todo lo que sucede en una narración. Es el conjunto de actividades, sucesos y actos que configuran el relato. La acción son todos los hechos que realizan los personajes. Pueden ser acciones buenas, malas o regulares. Por esto, la acción tú vas a calificar y también vas a determinar qué clase de narrador es. Y también vas a determinar si el protagonista es bueno, malo,
Ahí vas a encontrar los antagonistas y cada uno de estos, ¿ya? Ahora, fíjate bien, vamos a la trama, a donde aquí está la acción, aquí está todo. Está el desarrollo de la novela o de una película o de una historia. Fíjate bien, en la forma en que se disponen los diferentes episodios de una narración. Es el esqueleto, ¿ya? Entonces, ¿qué es la trama? La trama es como su nombre lo dice en el cuento. Es el nudo, ¿ya? Es donde se forman los problemas. Pero mejor que tú sepas la forma en que se disponen los diferentes episodios de una narración. Es como, les decía, ya al momento de ver la trama, ahí vas a ver el momento de ver a los malos, a los buenos. Porque la trama es lo mismo que el nudo. Es donde se presentan todos los problemas. Y ahí vamos a ver quiénes los va a solucionar y quiénes nos ayudan a solucionar de acuerdo a los personajes que hay dentro de una historia. Vamos ahora al quinto. Fíjate bien, los personajes son los actores de los hechos narrados. Cada uno tiene una función dentro de la narración. ¿Quiénes son los personajes? Los que realizan las acciones. Ya estos personajes hay principales, secundarios. Miren, en toda lectura, en todo lo que ustedes pueden leer, hay narradores que hacen que los personajes sean principales o secundarios. Son todos los actos en los hechos narrados. Cada uno tiene, una de ellos tiene una función principal. Cada uno de ellos tiene un propósito dentro de la narración del cuento. Dentro del cuento, puede ser de una novela o puede ser de una historia. Donde estén ellos, ¿ya? Donde esté el desarrollo, lo más importante para ti es conocer los elementos básicos de una narración, que son el marco, el narrador, la acción, la trama, los personajes. Estos son los elementos básicos que ustedes deben conocer, ¿ya? Entonces, fíjense bien ahora. La semana pasada yo le leí Caperucita Roja. Fíjense bien, que ahora ustedes van a ir leyendo. El autor es Charles Perrault. Fíjense bien, ustedes lo van a ir leyendo también conmigo. ¿Ya? Vamos a leer. Todos vayan leyendo, porque les voy a dar una tarea. Por eso les dije yo, tengan un cuaderno y un lápiz a mano. Había una vez una niña muy linda que vivía en el bosque con su mamá, que le había hecho una capa roja para protegerse del frío y el viento. A la niña le gustaba tanto la capuchita que la llevaba a todas horas, por lo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día, su abuelita, que vivía al otro lado del bosque, se puso malita. ¿Qué es lo que es malita? Enferma. Y su madre le pidió que le llevase unos pasteles, frutas y miel. Querida hijita, llévale estos alimentos a la abuelita y sobre todo no te apartes del camino, ya que en el bosque hay lobos y es muy peligroso, le dijo la mamá. Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles, la fruta y la miel y se puso en camino. Caperucita tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita. Pero no le daba miedo, porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, pajaritos, las ardillas, etc. De repente se encontró al lobo delante de ella, que era muy, pero muy grande, y con su voz ronca y temible le preguntó a Caperucita: Caperucita, Caperucita, ¿a dónde vas tú, tan bonita? A casa de mi abuelita, le decía, le respondió Caperucita. Te reto a una carrera, le dijo al lobo. A ver, ¿quién llega antes a casa de tu abuelita? Te daré ventaja. Yo iré por el camino más largo. Tú puedes tomar este atajo. De acuerdo, dijo Caperucita, sin saber que el atajo era en realidad un camino más largo. Caperucita se puso en camino atravesando el bosque, no haciendo caso a su mamá,
y en un momento dado del camino se entretuvo cogiendo flores. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de lo que hay en la cesta, pensó Caperucita. Mientras tanto, el lobo se fue muy rápido y sin perder el tiempo a casa de la abuelita. Llamó a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. El lobo feroz devoró a la abuelita y se puso en la cama y se vistió el camisón y el gorro rosa de la abuela. Caperucita llegó contenta a la casa y al ver la puerta abierta, entró y se acercó a la cama y vio sorprendida que su abuela estaba cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo imitando la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, gritó el lobo, abalanzándose sobre Caperucita Roja. Caperucita comenzó a correr por la habitación gritando desesperada. Mientras tanto, un cazador, que en ese momento pasaba por allí, escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda. Entró en la casa y vio al lobo intentando devorarla. El cazador le dio un golpe fuerte en la cabeza al lobo, cayó al suelo desmayado, sacó su cuchillo, rajó su vientre y sacó a la abuelita que aún estaba viva. Para castigar al lobo malvado, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a encerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. Caperucita y su abuela no sufrieron más que un gran susto y Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no apartarse nunca del camino como le había dicho su mamá y no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. Fin de la historia. Fíjense bien ahora la tarea que tienen. Ahora, en 5 minutos. Actividad individual. Y me la van a mostrar porque saco esto, cuando complete los 5 minutos, saco esto y me veo y los vamos a ver todo. Y ahí vamos a revisar un poquito la tarea. En 5 minutos más. Identifique el cuento de Caperucita Roja. Miren ahora. Anoten. ¿Quién es el autor de Caperucita Roja? Personaje principal. Personajes secundarios. Y el antagonista. ¿Quién es el antagonista? Ya, chiquillo. Anoten las preguntas. Nico, ¿te esperamos? Sí, profe, espera un poquito. Sí, no te preocupes. Sí, cuando ya tengan las preguntas respondidas, pueden ir levantando la mano. Acuérdense que ahí está la opción de levantar la manito y vayan apretándolo y así vamos viendo quiénes ya, cuántas personas están listas. Y esta es la última de narrador, ya, porque después vamos a pasar a la parte lírica. Porque el libro que ustedes tienen... Espera, Tino. No, sí, no te preocupes, estoy hablando, tranquilito. Estoy hablando de la parte lírica antagonista, también. ¿Antagonista? ¿Ah? ¿La última? Sí, antagonista, mijo. Sí. Antagonista. ¿Quién es el antagonista? Es aquel que se opone al personaje principal o secundario. Pero es el que se opone a todo. El malo, ahí, mejor digamos. Ya ustedes lo saben. El lobo. ¿Ah? El lobo. Shh, cállese usted, oiga. Que lo hagan todos los demás. Quédese calladita. No, usted calladita. De ahí yo los voy a preguntar. ¿Ya? Vamos. Ya, chiquillo. ¿Estamos listos? ¿Anotaron las preguntas? Ya. Nico, quiero verlos a todos, porfa. Ya. Listo. ¿Les gustó la historia?
Le leí Caperucita Roja porque antiguamente mi madre me lo A mí leía. me salió así que quedé medio perdido. Tuve que ¿Qué te meterme pasó? de A ver, cabeza ¿en por dónde la quedaste historia. perdido? Oh, cuando Dime. recién empezó, pues, cuando recién empezó la Ya. historia. Ya, pero no Así que importa, vamos a completar las vamos preguntas. Yo te la voy a mandar de a nuevo, tratar de continuar. tranquilo, yo te voy a mandarte otra vez lo que yo hago, se los mando a todos de nuevo. ¿Ya? Tranquilo. Vale. Ya ahí Tranquilito. después le dejo mi WhatsApp, pues. Sí, amigo. Bueno, tranquilo. Pero trata de reflexionar lo que leí yo, un poquito. Acuérdate de la Caperucita Roja, nada más. ¿Nico no tiene nada que hablar sobre Caperucita Roja? No te escucho. No te escucho. Solo decirle a José que es una historia conocida, por ende es fácil poder identificar al protagonista, al antagonista y a los personajes secundarios. Que trate de acordarse lo que él sabe de la historia. Claro, nada más. Nada más. Esto se está grabando. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Lo que hablan, lo que las otras personas dicen en su casa. Ya. ¿Listo? A Algo. ver, veamos. Ya, Vamos a... el personaje No, todavía no, principal no, de no, no, Caperucita. no, no, tranquilito, Ah, tranquilo, no. Ah, tranquilo, tranquilo. A ver. Pongan la manito, una manito el que quiere, ¿eh? No los veo, tienen que verse. Ya, don Octavio. ¿Quién es Yanina el tiene la autor? manito. Ya, primero. Viene Octavio, después Paola, después Gloria, Yanina tiene la después manito Janina. levantada. Ah, Janina tiene la manito, ya, correcto, muy bien. Entonces, vamos, Janina, ¿quién es el autor? El autor es la Caperucita. No, no, el Caperucita. autor que hizo Caperucita Roja. ¿Quién es? La otra igual. Espérese. ¿Quién es? ¿Quién sabe? A ver, Gloria. Perro, Charles Perro. Bien, bien, muy bien, muy bien. Excelente. Don Octavio. Sí. Principal. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el, bueno, personaje principal? No, no escucho, ni una weá, hace rato que no puedo escuchar, weá. Caperucita. Esa boquita. Caperucita, profesor. ¿Qué? Profesor Caperucita. Caperucita Roja. Profesor, ¿estás El profesor está escuchando? muteado. ¿Quién me ha...? Ahí sí. Paco, Paola yo lo Cortés, ¿quién es silencié. secundario? Profesor. Espérenme, Octavio. Secundario, Ya, Paola. okay. Paola, secundario. Paola. No te escucho, Paola. Prende ¿Dónde el el micrófono? Paola, prende el micrófono. No, no se escucha. Vamos, Paola. Ya. ¿Puedo escribirlo en el Jocelyn. chat igual? Escríbanlo. Jocelyn Pinto. Jocelyn, ¿quiénes son los secundarios? La abuela y el lobo. El cazador, Ya. perdón. La abuela y el cazador. Ya. Muy bien, el leñador. La abuela, el El cazador leñador. y la Sí, está bien. madre. Y la madre, exacto. ¿Y quién es el antagonista? Mitchell tiene la mano levantada. Ah, Michelle, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo. Michelle. Soy yo. Espérame. María. Acá. ¿Quién? Michelle. ¿Quién es el El lobo. antagonista? ¿El, ah? El Muy lobo. bien, muy bien. El lobo. Excelente. Entonces, ¿se dan cuenta que ustedes saben? ¿Se dan cuenta que una lectura que es muy pequeña, ya saben quién es el autor? Siempre hay un autor.
A veces no. ¿Cómo se llama el autor que no tiene, que escribe algo y no quiere que nadie sepa? ¿Saben cómo se llama, no? ¿Anónimo? ¿Anónimo? ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Sí, anónimo. Sí, anónimo, correcto. Ahora, fíjense bien, ustedes saben que saben mucho y los veo que están pendientes de lo que uno hace. Ya saben lo que es un personaje principal, un personaje secundario y un antagonista. ¿Y quién es el autor? ¿Se dan cuenta? Que ustedes pueden leer un libro tranquilamente y van a ver cuáles son los personajes. ¿Quién lo escribe? Si el narrador está metido ahí dentro de la historia. ¿Me entienden? Puede ser un personaje omnisciente, puede ser un personaje principal, puede ser un antagonista, puede ser un narrador testigo. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes lo saben, ya. Bien, chiquillos. Los felicito. ¿Ya? Vamos ahora a compartir pantalla otra vez y vamos a seguir trabajando. Los felicito, los que hicieron la tarea. Bien, muy bien. Los felicito. Gracias, entonces, profe. No, ya. Correcto. Entonces, gracias, profe. Los felicito. Vamos ahora a compartir pantalla. Vamos a seguir pasando un poquito la materia. Fíjense bien. Vamos a hacer un resumen. ¿Ya? Veamos. Vamos a hacer un resumen. Voy a volver hacia atrás. Y la creación del mundo mediante el lenguaje. Ahí está el objetivo. Ahí está el narrador, que es un narrador. Los tipos de narrador, que es el omnisciente, los personajes y el narrador testigo. También tenemos los elementos básicos de una narración. El marco, el narrador, la acción, la trama, los personajes. Ya leímos Caperucita Roja, es Charles Perrault, lo que dijo la señorita ahí, el autor. Lo volvimos a leer, calculen, la semana pasada también lo leímos, y la actividad individual, que esta, identifiquen el cuento Caperucita Roja, quién es el autor, quién es el personaje principal, quiénes son los personajes secundarios y quién es el antagonista. Ustedes dijeron que era Charles Perrault, personaje principal, Caperucita Roja, personajes secundarios son... ¿quiénes son? No me acuerdo. El cazador, la mamá y la abuela. Muy bien. Y el antagonista, ¿quién es? El lobo. Muy bien. Excelente. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ahora. Miren lo que ya tienen que hacer ahora. Van a redactar en 10 líneas o más lo que ustedes entendieron del cuento Caperucita Roja. ¿Ya? Esto lo podemos llevar a una vida real también. ¿Ya? Basándonos en el cuento de Caperucita Roja. A alguien le pasó algo por ahí. Que la mamá le dijo que tenía que ir a dejar algo, este otro. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Se le habrá perdido algo? ¿Le habrá sucedido algo? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto lo van a hacer y yo, cuando le mande la tarea esta clase 5 a su WhatsApp, me la mandan después. ¿Ya? ¿Correcto? En 10 líneas. La reacción, vean si no saben alguna palabra escribir, ahí tienen su diccionario. Siempre tengan su diccionario al ladito. ¿Ya? Fíjense ahora. Vamos a pasar a otra lectura. Fíjate bien. Lee el siguiente fragmento. Es un pedazo una de lectura de una novela. ¿Y cómo se llama la novela? Es Demian, de Hermann Hesse. Ese es el autor. Fíjense bien. Un mundo lo constituía la casa paterna. Más estrictamente se reducía a mis padres. Nico, ¿cuánto tiempo tengo? Quedan 8. Ya, entonces, esta va a ser la lectura que se van a llevar para la casa. Se la van a llevar como tarea. Y fíjense bien, que me van a contestar sobre este pedazo fragmento, porque es un fragmento que está en la página 39
de tu texto de lenguaje. El que lo tenga, véalo. ¿Ya? Véalo. Y ahí están. Y me habla con... Mire, se va a abrir el telón, pero mire lo que aparece. Lo que va a aparecer. Reflexione en torno a las siguientes preguntas. Usted va a tener que leer la historia. ¿Quién narra la historia? ¿Qué características se pueden deducir del narrador? ¿Cómo son los dos tipos de mundo que se presentan en el relato? ¿Qué características tiene cada uno? ¿Cómo se siente Emil Sinclair, protagonista del relato, en medio de estos dos mundos tan diferentes? ¿Usted se ha sentido alguna vez en medio de dos mundos? Si es así, relate la historia al grupo si lo desea. ¿Puedes cohabitar diferentes mundos en un solo ser humano? ¿En un solo ser humano? ¿Puedes el ser humano habitar mundos distintos? Justifica tu respuesta. Y eso, ya flaquita. Entonces, vamos a compartir pantalla para vernos solo porque quedan muy poquitos minutos. Esta es la tarea que también les voy a dar, ¿ya? Se la voy a mandar hoy día a la tardecita, a la nochecita, ¿ya? Para que trabajemos, ¿ya? Señorita Nicole, ¿tiene que decir algo? No, solo que el tema de los mundos, ahí ustedes pueden y tratar de ir identificando, cuando dice distintos mundos, pueden ser distintos mundos tanto físicos como psicológicos, ¿ya? Y pueden ser mundos quizás también emocionales, uno mismo de repente pasa por distintas emociones en un mismo día. Ya, entonces, dentro de una historia, eso también se pueden considerar distintos mundos. Dos mundos, distintos ¿ya? mundos. Entonces, por eso tienen que tener la mente muy abierta cuando lo lean para poder identificar los mundos. Y ahí está en la lectura. Chiquillos, vamos terminando la clase porque ya nos quedan ¿cuántos minutos? Tenemos que ir viendo. Profe, ¿puede ser un ejemplo así como el príncipe y el vagabundo? Sí, dale. Sí, porque tienen los mismos mundos, o sea, viven sí, son dos mundos distintos. Correcto. Y hay películas que... Hay películas que... ¿Ya? Chiquillos, vamos. ¿Les gustó la clase? Sí, profesor. ¿No? Sí, profesor. Qué bueno. Sí, profe. Estábamos hablando solamente del narrador, que hay tres tipos de narradores. ¿Ya? Entonces ustedes vean la lectura, en esta lectura que les di ahora, háganla tranquilamente y me la mandan. Ahí puedo hablar. ¿Ya? ¿Qué? La respuesta. Hola, profe. Dígame. Una consulta. Dígame, don Manuel. Oiga, hay que hacer un bueno, buenas tardes. Hay que hacer un resumen de la caperucita, de la cuenta de la caperucita roja. Sí, en 10 líneas, en 10 líneas, en 10 líneas. También hay que mandárselo, ¿cierto? Sí, mandármelo. En 10 líneas, ya. Más la lectura que les mandé ahora. Leanla una, dos, tres, cuatro veces en la lectura. Correcto, mándenla. Ya, y yo les hago nota. ¿La va a mandar, sí? ¿Me la va a mandar, sí, para leerla? Sí, se la voy a mandar a todos, La clase de hoy día. Dígame. ¿No tiene los libros? Igual importa, se puede... No importa, no te preocupes. Yo tengo esta tarea y por eso te la mando. Para que, por eso, y el que lo tenga, vea la página 39. Nada más, el que lo tiene. No se preocupen, que voy sacando palabras de ahí yo, del libro, del texto que... tenemos todos nosotros. ¿Ya? Profesor, pero ese libro se descarga, ¿cierto? Sí, descárguenlo. ¿Es ese libro? Ah, ya. Sí, ¿y es con nota la tarea? Mi amor, es todo con nota. Yo pongo nota. Mira. Si logrado o no logrado. Si he logrado un 7, no logrado, te pongo un 0. No, no te voy a poner un 0. No. No, un 0 no. No, mi hija, no se preocupe. Miren, con esto ya, si yo los veo que están ahora, para mí ya es un 7. Tienen un 7 todos porque tienen interés de ser alguien en la vida, de estudiar, y así que yo estoy feliz con ustedes. ¿Ya? Mañana lo estaremos viendo. Dime, Marifil. El WhatsApp. Ya, mijito, listo. Ya, mijo. Yo le mando WhatsApp al profesor para que te agregue. Ya. Nos vemos entonces, chiquillo. Ya.